Buenas tardes. Se ve que los obispos tienen un poco de tirón, ¿eh? Un poco de tirón. Gracias. Gracias por estar aquí, ¿eh? Y gracias a la madre que nos trae, a la madre que nos trae a reunirnos, a aprender de ella. Dije cómo se había organizado esta secuencia de días. Era primero acudir a la Sagrada Escritura y Mapi, María del Pino, a la que veo allá en la última fila, humildemente nos ayudó a recorrer el itinerario de fe de María en la Sagrada Escritura. Ayer también veo aquí a don Vicente y nos ilustraron sobre las historias vividas en tantas bajadas, ¿eh? En sus dos épocas, sus dos etapas, y en los nombres que ha tenido la Virgen del Pino como patrona y como modelo para nosotros. Y hoy presentamos al señor obispo de Ciudad Rodrigo, don Raúl Berzosa Martínez. Él es burgalés de Aranda de Duero. Es no como el obispo que tienen ustedes ahora, que ya es un obispo que empieza a ser mayor, es un obispo joven, que es un obispo joven en todo su vigor episcopal. Sí. Es un hombre inquieto. Yo me gusta cuando hago una presentación de una persona tratar de dar con la o las características un poco, porque hoy día con el internet es un poco aburrido oír aquí lo que podemos tranquilamente delante de una pantalla de ordenador preguntar. Uno mete en el ordenador Raúl Berzosa Martínez y tiene la partida de nacimiento, la partida de confirmación, todo eso, ¿no? Entonces, un poco presentar ese pulso de la persona, ese pulso de la persona. Es verdad que él es doctor en teología dogmática, es verdad que tiene licenciatura en derecho canónico, en periodismo, es decir, titulaciones tiene muchas importantes, ¿eh? Pero es un hombre inquieto, es un hombre inquieto desde la fe por la cultura que se huele, se vive, se toca, se respira, ¿no? Es un hombre inquieto. Y por eso él mira y observa. Hemos estado dando una vuelta a pie por Vegueta y por Triana, que es pues conocer la ciudad de Las Palmas caminando, ¿eh? Caminando algo de la ciudad de Las Palmas. E íbamos comentando cosas, ¿eh? Y estas son las cosas que a él le gustan, ¿no? Hace muy pocas semanas el Santo Padre lo nombró miembro del Pontificio Consejo de la Cultura. Saben que en los organismos de la Santa Sede que le ayudan al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia, hay unos organismos que se llaman, sería lo equivalente a los ministerios en un gobierno de una nación, el Ministerio de la Vivienda o el Ministerio de esto o de aquello. Pues allí se llaman congregaciones, ¿eh? Hay varios tipos de ministerios. Unos se llaman congregaciones y otros se llaman consejos, ¿eh? Pontificio, consejo de. Entonces, tanto las congregaciones como los pontificios consejos tienen cardenal prefecto, obispos, miembros de esa congregación o de ese consejo, residentes en Roma, y que prácticamente con la cartera debajo del brazo van todos los días a trabajar allí. Y después tiene una serie de obispos que son obispos de sus sedes, de sus obispados, y están extendidos por todo el mundo. Pero el Papa los nombra miembros de esa congregación o de ese pontificio consejo, porque ha llegado a su conocimiento que ese obispo es particularmente conocedor del tema del que se trata. Entonces, periódicamente esos organismos tienen lo que se llama plenarias. Plenarias es que se reúnen todos los que trabajan en Roma en ese tema y todos los que, extendidos por el mundo en sus sedes, están nombrados para ese tema. Entonces, don Raúl fue nombrado por el Santo Padre hace unas semanas miembro del Pontificio Consejo de la Cultura. Está presidido por el cardenal Rabasi. Entonces, es estar atento, como decía antes, atento
a la cultura que se está formando, la cultura que estamos viviendo, el aire que respiramos, el aire cultural que respiramos. Y esto siempre con la intención de estar en mejores condiciones para anunciar el Evangelio. Es decir, esto creo que es de las cosas que más definen a don Raúl. Por eso les decía que era un hombre inquieto. Él ha sido obispo auxiliar en Oviedo y después de obispo auxiliar en Oviedo pasó ya a ser obispo diocesano en Ciudad Rodrigo, en donde está ahora. Nos conocemos hace muchos años y ya para tocar este tema de la nueva evangelización creo que hemos acertado con la persona y don Raúl Bertosa nos ayudará mucho a entrar en este mundo de un tema que está en boca de todos y que siempre es bueno profundizar en él. Yo quiero agradecer a don Raúl Berzosa que haya hecho el esfuerzo de venir, porque para venir de Ciudad Rodrigo aquí y estar, yo voy a hacer un compromiso con los que invitemos a venir a Canarias, y es que menos de 3 días no venga nadie. Si no viene 3 días, mejor que se quede en su casa, porque a mí realmente me da una pena enorme que don Raúl esta mañana estuviera en Ciudad Rodrigo, que haya tenido que coger el autobús, el tren a Salamanca, de Salamanca a Madrid, en Madrid en avión, llega aquí a las 3 de la tarde, ahora está con nosotros y mañana otra vez el mismo periplo, pum, 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 desandar esto, para a las 11 coger el avión y otra vez a Madrid, otra vez a Salamanca, otra vez a Ciudad Rodrigo. Voy a poner esa norma que menos de 3 o 4 días no contratamos a nadie. Nosotros salimos perdiendo en algún sentido, pero salimos ganando en muchísimos sentidos. Perdona la broma, Raúl, yo es en alabanza tuya porque desde luego quiero agradecerte de verdad. Es realmente muy importante el esfuerzo que has hecho por estar con nosotros y te lo agradecemos. Siguiendo la broma del señor obispo, yo digo que esa medida que nos pide de 3 días, ontológicamente, es difícil. Y cuento lo de ontológico, porque ayer me decían que el arzobispo actual de Zaragoza, don Manuel Ureña, que es filósofo, pues tiene mucha costumbre de meter términos filosóficos. Y en una predicación en la que estaba un intérprete de sordomudos, iba hablando... No, lo tengo en la mano, no hay problema, ¿eh? No te preocupes, Manuel. Prefiero la mano, tranquilo, sí. Iba hablando él diciendo, y esto que os estoy diciendo tiene tanta importancia porque ontológicamente, y la intérprete que estaba de mudos, al oír la palabra ontológica, hizo así. No sabía cómo decirlo, ontológico. Bueno, pues ontológico. Muchas gracias, don Francisco, por la presentación inmerecida y generosa. Todo lo que voy a decir lo pueden profundizar y leer en estos 2 libros publicados por mi humilde persona, por orden cronológico, este primero que dice En el misterio de María, breve mariología en clave orante, que está en la editorial Sígueme. Y de nueva evangelización, este otro libro, Hablemos de nueva evangelización, para que sea nueva y evangelizadora. Bueno, pues me gusta intercalar cuentos, parábolas. Voy a comenzar con 2. ¿Por qué la nueva evangelización? ¿Por qué? ¿Por qué los papas se han dado cuenta que necesitamos una nueva evangelización? Desde fuera de la Iglesia dicen que en los años 1930, en Estados Unidos, un señor llamado Perris quiso ir al Polo Norte. Y cuando llevaba días de andadura con sus perritos, midió cuánto había avanzado. Sorpresa. Los aparatos le dicen, usted no solo no avanza, usted está retrocediendo. Pensó que el polo magnético vuelve locos los aparatos. Sigue avanzando. Al cabo de unos días, lo mismo. Usted no avanza, usted retrocede. Y como era físico, cayó en la cuenta. Sí, sí, yo objetivamente avanzo. ¿Pero dónde? En un iceberg, en un gran trozo de hielo, que es como una isla de hielo, donde las aguas del océano están haciendo que el iceberg retroceda, y mientras yo avanzo, el iceberg retrocede.
Esta es la mejor metáfora de lo que nos está pasando al cristianismo en la sociedad de hoy. Avanzamos, creemos que avanzamos, sembramos, pero ¿dónde? En un trozo de hielo. Karl Rahner, famoso teólogo, en el Concilio Vaticano II hace 50 años, dijo: en Occidente y en Europa, el cristianismo está bajo hielo y necesitamos un concilio para que llegue una primavera. Y debajo del hielo hay vida, pero la vida está debajo, tiene que aflorar. Y otra cosa más grave, la cultura de hoy ya no es cristiana. En ese hielo, las aguas que están transportando la cultura no son de matriz cristiana. Y pobres de nosotros si no sabemos en qué océano estamos flotando y a dónde va y a dónde viene el océano. Eso desde fuera. Desde dentro cuentan que un maestro y un discípulo estaban atravesando un río. Y el maestro dice al discípulo: métete en el agua y saca una piedra del fondo. El discípulo tocó el fondo y el canto rodado más grande lo sacó chorreando. Lo puso en la orilla y el maestro con un martillo partió el canto rodado, la piedra, y le dice: ¿qué observas? Y aquel alumno, que era inteligentísimo, dice: maestro, esta piedra, este canto rodado, habrá estado en medio del agua miles de años y solo tiene mojada la superficie. Su corazón está seco. Llevamos 21 siglos de cristianismo. Hemos oído hablar de Dios, hemos celebrado los misterios de Dios, nos hemos empapado del misterio de Dios y posiblemente solo en la superficie. El corazón está seco, seco. Y eso es la nueva evangelización, que el Espíritu vuelva a empapar, a rejuvenecer, a refrescar lo más hondo de nosotros mismos. Vuestro obispo, en esta carta que ha escrito con motivo del centenario de la Virgen del Pino, dice que hay tres impactos culturales en Canarias que están haciendo huella. Él lo llama el impacto de la crisis, el impacto de la secularización y el impacto del desierto. Con otras palabras, ¿qué significa impacto de crisis? Pues miren, que la crisis actual no es solamente una crisis económica. Es una crisis antropológica y el Papa Francisco acaba de hablarnos de tres miserias que tenemos los humanos en este momento: la miseria material, la miseria moral y la miseria espiritual. La miseria material, la crisis económica; la miseria moral, el que la gente vive metida en su negatividad, en su pecado, en su vicio, en su vida de falta de moralidad; y finalmente la miseria espiritual, que es la más grave, la falta de sentido vital, la falta de Dios. Miren, ¿saben qué me preocupa mucho? Que nuestra civilización está enferma. ¿Y por qué? Rara es la semana que a mi despacho no me viene una chica o una mujer diciendo que se quiere suicidar, que quiere morir. Y atención, cuando en una civilización la mujer se quiere suicidar y no quiere vivir, es una civilización que se está suicidando. Porque si algo salva a una civilización es lo femenino. Por cierto, don Francisco, que este año la plenaria del Consejo de la Cultura va a ser sobre la feminidad, sobre la mujer. ¿Qué significa la secularización? Pues vivir como si Dios no existiera. Hace un poquito paseábamos por la calle Triana y me dice don Francisco: ¿ves los jóvenes? Los jóvenes, yo les comparo a estrellas fugaces. Hacen su aparición, ¡rum!, en un momento, la primera comunión posiblemente, y ya no se les ve más. Han desaparecido. ¿Y qué significa desierto espiritual? Pues que la gente vive en lo superficial, que la gente vive perdida en la rutina, en la mediocridad, en lo que es el tremendum cotidiano.
y no hay nada que les dé un sentido fuerte y una motivación. Bueno, pues miren, todo esto, todavía si profundizamos más en la cultura de hoy, podríamos compararla a la parábola del sembrador, aquel sembrador que siembra y parte de la semilla es pisada y comida por las aves, o siembra en otro lugar, en pedregal, crece rápido, sin raíces y se seca, o siembra y cae entre abrojos y fue ahogada, y solo una pequeña semilla cae en tierra buena. ¿Qué significaría, y no me voy a detener en ello porque está en el libro, aquella semilla que cae pisada y comida por las aves? Pues significa la cultura de la posmodernidad, la España neopagana, el mundo mediático cerrado, el evolucionismo cientifista o el laicismo beligerante. De alguna de estas cosas, posmodernidad. Vivimos en un mundo en el que los jóvenes lo palpan como si esto fuera un laberinto, una autopista y un supermercado. Un laberinto porque te dicen los jóvenes, a mí nadie me ha pedido permiso para venir a este mundo. Si me hubieran pedido permiso, posiblemente hubiera dicho no. Pero ya que estoy aquí, voy a tratar de saber dónde estoy. Y lo único que hace el joven es dar vueltas y vueltas y vueltas a los mismos sitios, a las mismas cosas, aparentemente sin encontrar una salida. Esto es una autopista, la gente corre y dice, y no te pares, ¿eh? Porque si te paras, pasa la autopista, que los que vienen detrás te pisan. Dice Sabater, los españoles de hoy tenemos prisa por llegar cuanto antes, no se sabe dónde, para no hacer nada y volver otra vez deprisa. Y finalmente esto era un supermercado, donde la gente que tenía un poquito de poder adquisitivo podía entretener sus días en el Corte Inglés, en los grandes almacenes, comprando cosas y cosas y cosas, aun sabiendo que a la salida te cobran, aunque lo hagas con tarjeta aplazada un mes. Pero amigo, la crisis está ahí también, y el supermercado se ha roto. Y entonces hemos pasado de la posmodernidad a la ultramodernidad, donde, como dice Manuel Vicent, lo más bonito de la semana es que llegue el domingo y en la playa, sentadito, viendo el mar y viendo a la gente, tomar mi martini, si puedo, con unas rabas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues fíjense que el posmoderno, el náufrago de la vida, se ha hecho vitalista, hedonista. Y finalmente, la posmodernidad significa, qué triste, que estamos en una sociedad líquida, donde las personas somos como el agua o como el gas. Nos adaptamos a todo, y no tenemos peso específico. Porque lo sólido, sabemos que se puede colocar aquí, ocupa este lugar y no puede venir otra cosa. Lo sólido pesa, lo sólido tiene consistencia. El agua y el gas se adapta a todas las situaciones, no hay principios, vivimos a tirón de lo que la vida nos va regalando. ¿Qué significa que esta sociedad está sembrada también a veces en un pedregal? El tema de la nueva era, la religión popular, los nuevos movimientos sociales, el diálogo interreligioso malentendido y las nuevas mitologías. Me detengo solo en lo de la religión popular, que es diferente a la religiosidad popular. ¿Qué entiendo por religión popular? Esas cartas que recibimos muchas veces los obispos y los curas, donde se nos dice, el abad de la cofradía de San Periquitín invita al obispo a la misa que se hará. Invita al obispo a la misa. Pero si yo soy el que va a celebrar. O esas cofradías que prefieren arreglar el tejado de su ermita y de su templo y dejan caer el parroquial. O esas cofradías que hacen estatutos solo civiles para acogerse a subvenciones cuando en realidad no quieren saber nada de lo que es lo canónico, que entre otras cosas se piden cuentas. O esas cofradías en definitiva, sobre todo de Semana Santa, en las que hay cantidades de jóvenes. Y cuando el obispo, acabada la Semana Santa, mi caso, le dice a la presidenta de la Junta de Semana Santa de Ciudad Rodrigo, oye, me gustaría hablar con esos jóvenes que procesionan y que no van nunca a las parroquias. Y me dice muy seria, oiga, señor obispo, una cosa es lo nuestro y otra lo suyo. Ah, pues muy bien, muy bien. Parte de la semilla cae entre abrojos y es ahogada. La globalización y las tribus urbanas. Me detengo en lo de la globalización.
ya se ha escrito hace muchos años y es el inicio de la crisis que estamos viviendo, que el mundo de hoy es como un cortijo andaluz, donde hay un señorito, Estados Unidos, hay unos capataces, los países del norte y los emergentes, y el resto es mano de obra barata. Y un día todo eso tiene que explotar, y un día la mano barata se va a comer a la emergente y a los capataces, y un día habrá otros señoritos que quieran rivalizar con Estados Unidos. Bueno, pues sin profundizar más en esto, que es lo que necesita la nueva evangelización, llegan los papas y durante 50 años nos han estado haciendo dos preguntas. Juan 23, Mater et Magistra, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres de hoy? Llega Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, Iglesia, ¿cómo evangelizar al hombre y a la mujer de hoy? Iglesia, ¿qué significa descubrir de nuevo la buena nueva del Evangelio? Llega Juan Pablo II, Redentor Hominis, Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? ¿Y cómo abrir el corazón de los hombres y mujeres de hoy a que no tengan miedo a encontrar en Jesucristo el sentido de su vida? Llega Benedicto XVI, Deus Caritas Es, Iglesia, ¿qué dices de Dios? ¿Y cómo mostrar al hombre y mujer de hoy que Dios no es violento, que Dios no es perjudicial, que Dios potencia y lleva a la plenitud lo humano? Y llega finalmente el Papa Francisco, la alegría del Evangelio, y dice, Iglesia, ¿qué dices de los pobres, de los últimos, de los invisibles, de los excluidos, de los sobrantes? Iglesia, ¿cómo ser pobre y de los pobres? Esas son las preguntas claves para evangelizar, para hacer descubrir a esta cultura de hoy y al mundo que Cristo y el Evangelio siguen teniendo sentido. Tanto como lo que dicen que sucedió a un obispo, que llegó a bendecir un templo nuevo, hecho de ladrillo rojo, caravista, y le dice al párroco, no puede ser que la gente que venga a misa todos los días tenga que ver al fondo ladrillo. Aquí hay que poner algo. Vamos a hacer un discipulado. Los 12 apóstoles con Cristo en tamaño natural. Y vamos a contratar al mejor pintor de la ciudad. Así lo hicieron. El pintor, que era cristiano bautizado, llevaba años que no pisaba la iglesia, pero aceptó por dinero. Y lo primero que hizo fue salir a la calle a buscar la cara de un joven que le sirviera para la de Cristo. ¡Qué mala suerte! Aquel joven no era cristiano. Tantas horas pasaban juntos que el joven ya un día le dice cansado, oye, ¿qué estás pintando? Ah, a Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús de Nazaret? Y aquel pintor, con la boquita, que no con el corazón, que lo tenía vacío, le contó de Jesús verdades y mentiras, todas bellas y buenas. Y aquel joven entusiasmado dice, oye, si ese tal Jesús es tan súper guay, tan interesante, será para ti el centro de tu vida, ¿verdad? Y el pintor se queda parado, ¿qué? ¿Será el centro de tu vida? Y empieza a llorar el pintor, porque se da cuenta de la diferencia que hay de hablar de Jesús solo con la boquita y tener el corazón vacío. Y cuenta la historia que aquellas lágrimas de autenticidad fueron el inicio de una nueva y definitiva conversión. Bueno, pues aquí están los papas con las preguntas, aquí está el por qué la nueva evangelización y aquí está lo que a los jóvenes todos los días cuando me encuentro con ellos tengo que decirles. Oye, tú me estás preguntando si realmente eres cristiano. Te voy a hacer un pequeño test. Uno, ¿hablas con Jesús de tú a tú? Dos, ¿Jesús ha cambiado algo tu vida? Tres, ¿has descubierto la necesidad de una comunidad? Porque si hablas de tú a tú con Jesús, si has cambiado de vida para bien y si necesitas una comunidad, eres cristiano. Esa es la nueva evangelización, a la cual el Papa Juan Pablo II decía que para ello necesitamos nuevo ardor, nuevos lenguajes, nuevas expresiones. El Papa Benedicto XVI, que me voy a detener en ello, decía que evangelizar y nueva evangelizar es enseñar el arte de vivir. Y finalmente el Papa Francisco nos habla
no de nueva evangelización, que lo oiréis poco, habla de conversión pastoral y de comunión misionera. Vamos con el Papa Benedicto porque es lo mejor que yo he leído sobre la nueva evangelización. En el año 2001 se encuentra en Roma con catequistas y se encuentra con agentes de pastoral y les dice: ¿qué es evangelizar? Enseñar a nuestros contemporáneos el arte de vivir. ¿Y quién puede evangelizar? Y dice el Papa Benedicto: solo los hombres y mujeres tocados por Dios son capaces de abrir la mente y el corazón de sus contemporáneos a las cosas de Dios. Solo los hombres del Espíritu transmiten Espíritu. Solo los hombres de experiencia de Dios transmiten experiencia de Dios. Sigue diciendo el Papa: ¿por qué llamamos nueva evangelización? Ah, porque la Iglesia, con todo lo que hace ya, evangeliza. Evangeliza cuando celebra, evangeliza cuando hace caridad, evangeliza cuando anuncia, evangeliza cuando vive la comunidad, la comunión. Eso no es nueva evangelización. Tampoco la nueva evangelización es la primera misión, el primer anuncio, la misio ad gentes. Por cierto, quien nos habla ha estado también en misión y en misión a dientes, en Ecuador, en la selva. Eso no es nueva evangelización. ¿Qué es nueva evangelización? Llegar a aquellos que un día bautizados, atención a la frase, se marcharon de la iglesia por la puerta de atrás sin hacer ruido. Se marcharon por la puerta de atrás sin hacer ruido y no sabemos por qué. Y tenemos que ir a ellos, y tenemos que ir a ellos. ¿Cómo tenemos que ir a ellos? Dice el Papa, sin una tentación, creer que tenemos que hacer algo grande, algo de masa. La parábola de la nueva evangelización es el grano de mostaza. El grano de mostaza pequeñito crea arbustos donde los árboles, las comunidades, pueden anidar los pajaritos y a la vez van soltando nuevas semillas. Atención, ¿eh? La mostaza. Arbolitos pequeños, donde hay comunidades pequeñas que a la vez siguen sembrando. Y fijaros lo que dice el Papa también, ¿eh? Éxito es un nombre prohibido para Dios. Éxito no es nombre de Dios. Lo decía también el filósofo Martin Buber. Éxito no es nombre de Dios. Y viene a decir el Papa riéndose de San Pablo: San Pablo, al final de su vida, creía que había hecho grande, algo grande, que había evangelizado medio mundo. Y dice el Papa riéndose del Benedicto XVI, y al final solo tenía pequeñas comunidades y dispersas, el gran predicador. Sigue diciendo el Papa, ¿cuál es el método de la nueva evangelización? De tú a tú, de tú a tú. Segundo, no con palabras, sino con hechos. El Papa Francisco viene repitiendo: San Francisco de Asís transmitía a los suyos: predicad con la vida, con el ejemplo, y si luego es necesario, con la palabra. Predicad con la vida, de tú a tú, predicar con la vida. La nueva evangelización no son métodos, no son métodos, es experiencia. Yo tengo una hermana en Jesu Colmunio, en La Aguilera, donde las vocaciones son muy abundantes. 230 monjas de clausura, menores de 30 años, espera de 20 y 25 chicas. ¿Qué pastoral vocacional hace? Ninguna. Cerca de 300, 400 jóvenes todas las semanas van, rezan, viven, dialogan, ven, olfatean y al final dicen: yo quiero vivir eso. Ah, ¿ya esto se llama vocación? Entonces yo tengo vocación. La vida por delante. La vida por delante. Y finalmente nos dice el Papa, la nueva evangelización, aunque hay que salir a la calle y pisar la pastoral de la zapatilla que yo llamo, se hace también de rodillas. Jesús, dice el Papa Benedicto, oraba toda la noche y predicaba durante el día. Y esto me recuerda lo que me sucedió en Barcelona hace 2 años, que fue una gran lección para mí. Tuve que ir a dar una conferencia en un simposio internacional de teología sobre la palabra. Acabada mi conferencia, Enzo Bianchi, el fundador de las comunidades de Bose, que se dedican medio día a orar ante el Santísimo y otro medio día
a estar con los más pobres de Roma, en el Trastevere. Enzo Bianchi, hablando en italiano, que no hablaba castellano, me mira, yo estaba donde está el señor obispo, y me dice: «Señor obispo, ¿qué es lo más importante que usted tiene que hacer cada mañana?». Como yo sabía que la pregunta llevaba metralla, le dije: «Pues no sé». «Hombre, ¿cómo que no lo sabe? A usted, cuando sale a la calle, su gente no le va a preguntar cómo quedó el Real Madrid, ni el Atlético, ni ha subido o bajado la bolsa, ni cómo está la política. Lo que quiere escuchar es algo de Dios. Y si usted no le dice dos palabras de Dios, nadie le va a decir en ese día nada sobre Dios. Y para que usted pueda hablar de Dios, tiene que tener el corazón lleno de Dios. Por lo tanto, la primera cosa que usted tiene que hacer cada mañana es la lección divina. Las palabras del Evangelio y del Nuevo Testamento o Viejo Testamento que usted en la misa va a proclamar, meditarlas y hacerlas suyas antes de celebrar, para que pueda hablar de ellas a la gente de cada día. ¿Y cuáles son los contenidos de la nueva evangelización? Sin detenerme, dice el Papa: la conversión, Jesús, reino de Dios y vida eterna. ¿Qué es lo que tiene que captar la gente fría y alejada de la nueva evangelización y del cristianismo de hoy? Lo primero, la conversión. ¿Cuál es el primer mandamiento de un cristiano? ¿Amar a Dios sobre todas las cosas? No, eso es judío. El primer mandamiento es dejarse amar por Dios, ser pobre de espíritu, la primera bienaventuranza. ¿Cómo vas a amar a Dios y a los demás si en ti no está el amor? Segundo, nos dice el Papa: Jesús, descubierto como alguien vivo en tu vida. Cuando doy clases de teología a los alumnos les digo: ojo, cuando estudiéis cristología, empaparos muy bien de jesuología, de Jesús de Nazaret. Empaparos muy bien de cristología, el Cristo de la fe de la Iglesia. Pero sobre todo descubrir la soteriología, el Cristo salvador. Porque si Cristo no es para ti el centro de tu vida, no es alguien, Jesucristo no es nada. Serás un perito, pero no serás un cristiano. El Papa nos habla del reino de Dios. ¿Qué dice el Papa? No es sociología ni antropología. Reino de Dios significa Dios vive, Dios está aquí, Dios en mi vida cuenta. Y dice el Papa, si antes se ha reído, fíjate, de San Pablo, ahora se ríe de Juan Bautista Metz, el padre de la teología de la liberación. Y dice: pobre Juan Bautista Metz, alemán, el que ha influido más en la teología de la liberación. Pobre, pobre teólogo que empezó escribiendo teología política y ahora está escribiendo teología narrativa. Las vidas de los santos, la vida de los que tienen experiencia de Dios. Porque se ha dado cuenta que en el cristianismo los métodos racionalistas, planificadores, objetivos, no son nada si detrás no está el Espíritu. Y finalmente el Papa nos habla de la vida eterna. Dice: ¿a qué equivale vida eterna? A que hay justicia. Y que Dios va a ser juez para pobres y ricos. Y que pensar y vivir desde la vida eterna te cambia la vida. Y todo lo que haces cada día, aunque sea pequeño, tiene otro valor. Muy bien, sigo avanzando en la nueva evangelización para aterrizar en María. Y digo, entonces, ¿cuál es el objetivo de la nueva evangelización? Brevemente, el que creemos y creamos las dos cosas, creemos en y creemos y que para hacer posible escuelas de santidad, escuelas de comunión y escuelas de evangelización. En palabras más sencillas, lo que nosotros en Castilla llamamos hacer de las iglesias escuela, hogar, taller y pórtico. Escuela donde todos aprendemos de todos. Hogar donde todos nos sentimos a gusto. Taller para saber evangelizar y transmitir hoy el Evangelio. Y pórtico para acoger incluso a aquellos que no entran en la iglesia, que se quedan fuera, lo que se llama el atrio de los gentiles. Y cuando yo tengo que concretar a los catequistas y evangelizadores cuáles son los instrumentos de la nueva evangelización, yo les digo: todo evangelizador y catequista tiene que llevar una silla, una moneda, una brújula, un pastillero y un GPS. Una silla porque la iglesia tiene cuatro patas: comunidad,
anuncio, celebración y compromiso. Llego a una parroquia en visita pastoral y digo, os voy a hacer un examen. De 0 a 10, ¿cómo andáis de comunidad? Vos, señor obispo, un 3. ¿Cómo andáis de anuncio? Es decir, de no hablar solo de Dios en la iglesia, sino fuera y principalmente a los alejados. Uf, señor obispo, otro 3. ¿Cómo andáis de celebraciones? Bastante bien, señor obispo, un 7. ¿Y cómo andáis de compromiso de caridad? Dice, señor obispo, pues bastante bien, un 7. ¿Y tú te puedes sentar en una silla que tiene 7-7-3-3 a equilibrar la silla? Regalaría a todos una moneda donde pone rey y reino. Yo no quiero cristianos muy místicos, muy espirituales, que dicen que tienen una gran relación con Cristo, pero luego en la vida no se nota. Ni quiero solo cristianos muy militantes, muy comprometidos, pero que jamás hacen oración y no saben lo que es tener una relación personal con Jesús, rey y reino. Regalaría una brújula donde en el norte diría amor apasionado a Jesucristo, el sur eclesialidad, sentirme iglesia viva, el este formación y oración, porque no basta con saber cosas de Dios, hay que tener también experiencia, y el oeste compromiso público y visible, que se note. Regalaría a todos un pastillero con 3 pastillas, además de las que tomamos habitualmente. Humor, amor y paciencia. Humor para reírte hasta de ti mismo y sobre todo para reírte delante del Señor. Amor en forma de ternura, de la que tanto habla el Papa Francisco. Y paciencia para sembrar sin recoger. Y finalmente regalaría un GPS que al encenderle apareciese la palabra María, estrella de la evangelización. Y aquí aterrizamos en el penúltimo punto. ¿Qué relación tiene entonces María con todo lo que venimos diciendo? ¿Por qué a la Virgen María se la ha llamado la estrella de la evangelización? Pues el primer culpable es Pablo VI, donde redescubrió a María en su maternidad eclesial. María no es solamente la madre de Jesús, es la madre de la iglesia que quiere evangelizar, madre de una iglesia evangelizadora. Y hay una frase del Papa que cuando la digo en las parroquias a la gente se les graba y me la repiten después de años, ¿qué es esto? Pablo VI llegó a decir en una parroquia de Roma, cada uno de nosotros tenemos que ser como Marías con 3 M's en nuestra vida. Reconocer nuestra miseria para pedir misericordia y cantar el Magnificat. Miseria, misericordia, Magnificat. Viene Pablo VI, después de Pablo VI, Juan Pablo II, y redescubre de María algo que voy a dejar para el final. La Virgen es existencia eucarística y por eso es nueva evangelización. Lo dejo para el final. Viene el Papa Benedicto XVI y él, que es tan alemán y tan cuadrado, empieza diciendo, la Virgen María, antes de ser madre en lo físico, ya lo fue en lo espiritual y pudo entender el misterio de la encarnación porque ya estaba preparado todo su corazón, toda su mente, todo su ser para recibir al Hijo de Dios. Y dice el Papa Benedicto, la Virgen se puede resumir en 5 verbos como 5 dedos de la mano. Fiat, hágase en mí. Magnificat, custodiabat, es decir, guardaba en el corazón las cosas de Dios. Estabat, en los momentos duros al pie de la cruz, y gaudebat, se alegró. ¡Qué bonito! Fiat, hágase, magnificat, cántico de alegría, custodiabat en el corazón lo que Cristo hacía y hablaba, estabat al pie de la cruz, y finalmente gozó, cautivad con la resurrección y Pentecostés. Viene el Papa Francisco y nos dice de la Virgen y la nueva evangelización. La Virgen es la buena tierra donde cae la buena semilla, al contrario de lo que dije al principio con algunos rasgos de la cultura de hoy. La Virgen es tu madre y tú te tienes que sentir como Juan a los pies de la cruz, escuchando personalmente la misma palabra. Esta es tu madre. ¿Y cómo cambia la vida de una persona si está la madre contigo? Y finalmente dice el Papa, el Padre Francisco dice, la Virgen es compañera
de los evangelizadores, porque es discípula y es al mismo tiempo apóstol, como tiene que ser un evangelizador. Acordaros, ¿eh? Tierra buena, donde la semilla crece, tu madre existencial y además la compañera de fe de las comunidades evangelizadoras para hacer de cada evangelizador un apóstol y un discípulo. Y si antes he dicho que en el Papa Benedicto hay cinco dedos que son cinco verbos, yo me atrevo a resumir lo que dice el Papa Francisco de la Virgen en otros cinco dedos, y ya tenemos los 10. Llama a María la nueva evangelizadora, lo vuelvo a repetir, discípulo y apóstol, la llama la Virgen de la salida y la prontitud, la Virgen de la escucha, la Virgen de la justicia y la Virgen de la ternura. Me detengo lo de la prontitud porque vuestro obispo, en lo mejor que ha escrito de la carta, llama a la Virgen del Pino la Virgen de la prontitud, de la salida. Dice el Papa con la gracia que le caracteriza: no quiero iglesias cerradas, quiero de puertas abiertas, no solamente para esperar que entren los que están fuera, sino para salir a buscarlos. Y llega a decir: el ama de casa sabe que si después de un año hay en su casa una habitación cerrada, huele mal y hay bichos y polvo. Así la iglesia, si está cerrada para ella misma, huele mal y hay bichos y vicios y polvo. Y finalmente me detengo también en lo de la ternura, porque esto lo dice en relación a los pobres. Anécdota del Papa, y permitidme que cuente en la misma línea una anécdota personal. El Papa dice que cuando él confesaba en Buenos Aires, preguntaba a los pudientes: ¿usted da limosna? Sí, padre. Y cuando usted da limosna, mira los ojos de aquel a quien da limosna. No, padre. Y cuando usted da limosna, ¿le tira las monedas o se las da en la mano? Porque aquel a quien tú das limosna es la carne de Cristo. Me río yo cuando algunos sacerdotes dicen que el Papa Francisco no es teólogo. Es un gran teólogo. Y nos ha descubierto, entre otras cosas, que cada uno de nosotros somos, además de criaturas por haber sido creados, y además de hijos de Dios por haber sido bautizados, somos la carne de Cristo. Porque cada vez que comulgamos a Cristo, somos su carne y su sangre existencial. Y finalmente, la gran sorpresa de nueva evangelización y María. Juan Pablo II, lo más original que en años yo he leído, no solamente de un papa, sino de cualquier teólogo. Dice el Papa: la Virgen María fue existencia eucarística. Santo Padre, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir lo siguiente: que cada día cuando vamos a celebrar y participamos en la Eucaristía, se reproduce en nosotros toda la vida de la Virgen María, los misterios. Y empezamos con la encarnación. El ángel se aparece a María y le dice: ¿quieres ser madre de Dios? Y María dice: fiat. ¿En qué acontece esto en nuestra vida en la Eucaristía? Tú, antes de comulgar, ya no ves un ángel, ves a un cura que te dice: el cuerpo de Cristo, ¿quieres que entre en ti? Y tú dices: fiat, amén, y entra en ti Cristo. Segundo misterio de María, la visita a su prima Santa Isabel. Recién entrado Cristo en ella, por la encarnación, es sagrario viviente para visitar a su prima. Nosotros salimos de la misa con Cristo dentro y somos sagrarios vivientes. Lo de la carta a los hebreos: somos templo, somos víctima, somos sacerdotes, somos Eucaristía viviente. Tercer misterio de María, nace el Hijo. Y dice el Papa: con qué ternura aquella madre primeriza acogió al Hijo. Dice el Papa: sí, los que habéis comulgado tenéis que ser existencias eucarísticas de ternura y acoger a los demás con la misma ternura. Las bodas de Caná, siguiente misterio, haced lo que los diga. El Papa lo mismo: vete a la calle a ser existencia eucarística, pero no te creas lo último, sino lo penúltimo. La gente no se tiene que quedar en ti, tiene que quedarse en Cristo. Haced lo que los diga. Siguiente misterio de la Virgen de María, atrevidísimo el Papa. Jueves Santo, dice el Papa: las Escrituras no nos dicen que María estaba allí, pero seguro que estaba allí. Y fue testigo de dos cosas: del testamento de Jesús y del nuevo mandamiento. Dice el Papa: María escuchó de Jesús: mañana me van a matar, yo no quiero dejar ni dejo dinero, que no tenemos. No dejo templos ni casas, que no hemos construido nada. No dejo libros, que no he escrito nada.
me quedo con vosotros para siempre, en el pan y en el vino. ¿Y cómo tenéis que trataros unos a otros? Como yo voy a hacer ahora con vosotros, lavaros hasta los pies. Y vaya si la Virgen tomó ejemplo, y vaya si la Virgen mantuvo aquel testamento hasta el final. Siguiente misterio de la Virgen y de los que somos presencia eucarística, al pie de la cruz. Y dice el Papa, los que sois presencias eucarísticas y lleváis a Cristo dentro de vosotros, porque sois sus ojos, su corazón y sus manos, tenéis que estar al lado de los nuevos crucificados y de los sufrientes, sin decir nada. Y digo yo, cuántas tonterías a veces y cuántas preocupaciones llevamos por querer decir a los enfermos y sufrientes una palabra. No hay que decir nada, basta coger la mano y saber que estás allí. Ojalá todos el día de nuestra muerte, cuando tengamos que hacer el paso, la dormición, tengamos alguien de fe con nosotros que nos quiera agarraditos de la mano y decir, me voy pero me quedo contigo, ayúdame a dar este paso, porque voy con la Iglesia triunfante. Y finalmente dice el Papa, los que sois presencia eucarística como María, recibiréis la alegría de la resurrección y no tenéis que tener cara de Viernes Santo, y además sois misioneros como Pentecostés, como la Virgen. Bueno, pues más no se puede decir. De todo ello que no me puedo entretener, en este librito mío, en el Misterio de María, pues lo tengo suficientemente explicado. Y ya tengo que ir acabando, ya tengo que ir acabando. Muy bien. Alguien de los que aquí está me dirá, y nosotros que tenemos que hacer pastoral ordinaria, nosotros que después de este centenario de la Virgen tenemos que quedarnos en nuestras parroquias, nosotros que queremos ser familias cristianas, ¿qué métodos en la nueva evangelización o en la conversión pastoral tenemos que tener? Pues miren, yo me atrevo a decir los siguientes, sobre todo después de haber leído a Benedicto XVI y al Papa Francisco. Tenemos que tener lo que llamamos el efecto surfing, y aquí lo sabemos, los surfistas, los que se meten en las olas. No tenemos que tener miedo a vivir en la cultura de hoy, meternos en la piscina de la cultura de hoy, pero no quedarnos tragados por la ola, tenemos que salir con fuerza. Tenemos que utilizar el método del marketing. Los buenos publicistas dicen, un anuncio tendrá éxito cuando responde a tres palabras, mírame, elígeme, cómprame. Mírame, que te llame la atención. Elígeme, porque responde a las necesidades de tu vida. Y cómprame, hazme tuyo. Tenemos que tener el método de la ejemplaridad de los santos. Ustedes se han preguntado por qué el Papa Francisco y por qué el Papa Juan Pablo II y por qué el Papa Benedicto ha canonizado y beatificado a más santos y beatos en un siglo que en toda la historia del cristianismo. ¿Por qué? Para demostrarnos a los hombres y mujeres del siglo XX y XXI que el cristianismo no son palabras, no es filosofía, no es leyenda, no son buenas intenciones, son hombres y mujeres que se han realizado, que son felices y que han llegado a la plenitud. Nos dice el Papa, hoy necesitaríamos, los papas nos dicen, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, jugar con tres palabras. Asumir, purificar y elevar. Es lo que hacía el artista Miguel Ángel cuando veía un bloque de piedra. No veía el bloque de piedra, veía ya la estatua que estaba dentro del bloque de piedra. Y decía Miguel Ángel, el artista no crea nada, quita basura para que aparezca lo bello. Así dicen los dos papas Francisco y Benedicto XVI. Meteros en todos los ámbitos de la vida. Purificar lo que no sea humano y lo que no esté de acuerdo a Dios, para que nazca la belleza, lo grande, lo hermoso. Nos dice el Papa también, los papas, que tendríamos que hacer nacer comunidades de referencia, que hoy el cristianismo no basta solo con testigos individuales, ni siquiera en las misiones. Cuánto me alegra que el camino neocatecumenal y otros movimientos hayan descubierto que evangelizar es ir en familias enteras, porque la gente que es pagana aquí en nuestro mundo occidental y fuera de Occidente quiere ver si el cristianismo es posible en la vida de cada día, y eso se demuestra con las familias, familias abiertas a la vida, familias generosas, familias orantes, familias coherentes, familias en definitiva que son iglesia doméstica.
y esa es la que evangeliza. Y finalmente el Papa nos diría: estad con los nuevos crucificados de hoy. Y yo tengo una frase: mirar al crucificado, sí, pero a los pies de los crucificados y desde los crucificados de hoy. Y concluyo. Empecé con una parábola, tengo que acabar con otra parábola. Por cierto, contada hace muchísimos años por una mujer que a mí me impactó muchísimo, una clarisa, cuando mi hermana entró en el monasterio. Y al principio yo no la entendí, o no creí que esa parábola era tan importante. Pues es muy importante. Dicen que tres mariposas, amigas, en la noche ven una luz, una bombilla. Y se pregunta una a otra: ¿qué es eso que parece el sol, pero no es el sol? Entra la primera y dice: oye, eso ciega. Entra la segunda, cierra los ojitos: oye, eso quema. Entra la tercera, cierra los ojos, se acerca más y más a pesar del calor, se pega la bombilla, arde con la bombilla, y solo la tercera supo lo que es una bombilla. Esto es la nueva evangelización. Cuando a veces oímos hablar de Cristo, de la belleza del cristianismo, de la alegría de creer, decimos: sí, sí, pero es que eso ciega, ¿eh? Te cambia la vida. En un segundo momento algunos dicen: sí, 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 yo estoy dispuesto a cambiar de vida. Oye, pero es que si le das la mano a Cristo, te pide el brazo. Si le das el brazo, te pide el corazón. Si le das el corazón, te pide la cabeza. Si le das la cabeza, te pide todo entero. Y solo algunos son capaces de fundirse en el fuego de amor y de luz de Cristo y del Espíritu. ¿Para qué? Para ser como ellos, los nuevos evangelizadores, que hagan realidad, y con esto acabo, la frase tan hermosa de Benedicto XVI que he repetido antes: solo los hombres y mujeres tocados por Dios, solo ellos son capaces de abrir la mente y el corazón de sus contemporáneos a las cosas de Dios. Que la Virgen nos lo conceda. Gracias. No sé si encargaros que nos dejéis un esquema a cada uno, o por lo menos que nos dejéis a cada uno qué es lo que más le ha impactado. Creo que tendríamos una buena colección de hojas, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Don José, ¿empiezo por usted? Don José se asusta cuando yo lo miro. Qué viene. Gracias Raúl, gracias por lo que dices, por cómo nos lo dices y por el entusiasmo que pones, no solo en tu hablar, sino en nuestro escuchar, porque contagias ese entusiasmo. Y yo creo que una de las grandes cosas que nos hace falta en la nueva evangelización es el entusiasmo. Queremos agradecerte de verdad, de corazón, que hayas estado aquí. Hemos editado una medalla, lo que pasa es que no la hemos puesto con hilo colgando, porque tienes que ir muy inclinado, ¿eh? Porque pesa. Tienes por detrás está la imagen de la iglesia de Terol, de donde arranca la peregrinación, la imagen de la catedral donde termina. Y este libro es de lo que no ha visto, ¿eh? Lo que no ha visto, porque no se puede venir menos de... tú verás. Menos de 24 horas no se ve más que Vegeta y Triana y un poquito, ¿eh? Y llega uno a la plaza de San Telmo y le dice: aquí estaba el mar antes, ¿eh? Aquí estaba el mar antes. ¡Qué preciosidad! Para que vea algo de lo que no le ha visto y le entren ganas de volver a tocarlo, ¿eh? De volver a tocar eso que no ha visto, ¿eh? Gracias, Raúl, repito, de verdad, de corazón, un abrazo. Y con permiso de don José, ¿no, don José? Nos vamos ahora, que tenemos un pisco labis,
piscolabis, ¿no? En la casa de la iglesia. Tenemos un piscolabis. Don José nos ofrece un piscolabis de iconos, ¿eh? En la plaza, en la casa de la iglesia, ¿eh? Entonces,